Bueno, no considero que solo los jóvenes, ojalá todas las personas se sumen a la campaña del buen trato, porque creo que la no violencia es el valor fundamental para que una sociedad esté en armonía, esté siempre bien y pueda salir adelante. Cuando hay violencia por medio, generalmente es una barrera que impide a seguir avanzando. En esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito. Hagamos un trato por el buen trato. La idea es crear un ambiente amigable para todos nosotros, que todos estemos en amistad y por supuesto que reine la alteridad. Hagamos un trato por el buen trato. Ya saben, están todos invitados a participar en la campaña y que todos podamos vivir en un ambiente saludable para todos nosotros, libre de bullying y de malos tratos. Maltrato es cuando no me escuchan y cuando no escucho. Que me obliguen a hacer algo que no quiero. Que me tengan de punto en la escuela. Que me digan que soy distinto, el raro. Que me griten cosas en la calle. Descuidar la naturaleza. Que me peguen o me griten. Eso es maltrato. Buen trato es ser solidario. Dar cariño y apoyo. Que te alienten a hacer lo que te gusta. Tener una familia y crecer sanos. Reír juntos. Eso es buen trato. Sumate a la primera campaña de vacunación contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. En Uruguay, el 83% de los adultos afirmó haber maltratado a un niño, niña o adolescente. El 59% dijo utilizar los castigos físicos para la crianza de sus hijos. Cifras oficiales muestran que el 81% de los niños atendidos por maltrato lo sufren en forma crónica. El 78% de los agresores son familiares directos del niño o la niña. Recordá que la convivencia comienza en tu casa. Hagamos un trato por el buen trato. Continuamos en Fuera de Contexto y nos venimos a Casupá. Amigo Miguel, ¿cómo le va? Más fuera de contexto que nunca. Sí, la verdad que más fuera. Comentale a la gente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a filmar un grupo de niños que está bailando aquí en la plaza de Casupá. Luego van a formar la palabra un trato por el buen trato. Y bueno, vamos a tener que filmarlo desde arriba y sacar fotos. Y luego van a hacer una especie de ronda, mano con mano, alrededor de la plaza. Y bueno, también vamos a filmar eso. ¿Automovilismo? Nada. No, hoy no hay. Hacemos un fin social y la pasamos bomba con estos niños, ¿no? Hoy trabajamos pro bono, como dicen. Más fuera contento que nunca. Imposible. Vamos. Todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano América. Contexto, venimos a Casupá, estamos con María, ¿cómo le va? Muy bien, ¿tú? Bienvenido a esta localidad. Bueno, muchas gracias, la verdad, primero, una realización, un trabajo raro, porque nosotros somos un programa de automovilismo, no hacemos tal tipo de cosas, pero con Casupá tenemos un cariño especial por lo que es el solo rally, con el automovilismo, y bueno, nos atrapó la idea de bueno, poder venirles a dar una mano acá, a este evento tan lindo que realizaron. Bueno, y los agradecidos somos todos nosotros, esto es un evento que hemos organizado todas las instituciones de Casupá con el aporte de INAU y de Claves, que es la promotora, digamos, del trato por el buen trato. Aparte, ¿unos cuantos niños involucrados en este evento? Y diría que todos los niños de Casupá.
porque estaba CAIF, estaba escuela, estaba colegio, estaba club de niños, estaba UTU, estaba liceo, así que todos los niños de la SUPA. Cuéntanos un poco qué fue lo que se escribió en el piso, por qué lo de esa palabra. Y bueno, como la palabra lo dice, la campaña es un trato por el buen trato. Yo soñaba con ver escrita la palabra buen trato con personas. Y bueno, lo largué la idea y después soñaba con que fuera filmado de arriba. Se lo conté a Marcelo. Las compañeras también hicieron sugerencias. Y bueno, y surgieron ustedes por ser amigo de Marcelo. Bueno, sueño cumplido entonces, misión cumplida. Misión cumplida. Pero también traje el elevador de la comería para que... Está cubierto de todos lados. De todos lados. No podrán decir que no se pudo filmar de arriba. Bueno, además nosotros, una de las cosas que nosotros hacemos este ciclo de Fuera de Contexto en este año es poder dar una mano, un fin social. Ya hemos donado baterías a una escuela. Bueno, en este momento traemos una batería a Willard para donarla para ustedes, para que tengan, para poder hacer una rifa y poder recaudar fondos, bueno, para dar una mano a todos estos niños. Bueno, sigue con este tipo de emprendimientos, que la verdad están buenísimos, son cosas que hoy en día no se ven mucho y que está bueno darle para adelante a los niños, ¿no? Que es el futuro del Uruguay. Miguel, nunca tuviste tantos fans. Contento, contento. Me alegro que les haya gustado pila. ¿Vos le gustó? ¡Sí! No, pará. No escucho. ¿Le gustó? En nombre de Fuera de Contexto, bueno, agradecerles por la invitación. La verdad fue un placer venir hasta acá, poder estar con ustedes, poder compartir esto, ser parte de esto. La verdad que para nosotros es un placer. Bueno, espero que le venga bien la batería de Willard para que puedan hacer sacarle beneficio y bueno, que puedan seguir para adelante con otros emprendimientos. Y felicitarlos por sobre todas las cosas por este gran evento que realizó con los niños. Bueno, muchísimas gracias y que se repita el año que viene la visita o que vengan antes, de repente, yo que sé, la semana que viene tenemos el fin de curso. Inventamos otro. Esperemos venir a fin de año para el Solo Rally Show. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nunca soñé que esto se fuera a hacer realidad. Pensé que era una cosa que... Pero sí, se hizo. Vamos, María, muchas gracias. Cuando hay voluntad, todo es posible. Bueno. Bueno, queridos amigos, Fuera de Contexto, hemos cumplido una misión, Miguel. Sí. Emocionante. Sí, la verdad, muy bueno. La gente muy emocionada, muy agradecida. La verdad que vale la pena. Yo no me imaginaba, la verdad, algo así. Porque aparte, es raro para nosotros, sin estar ligados al automovilismo, pero sí ligados a un fin social. La verdad que la experiencia que vimos fue maravillosa. No me esperaba esto. La señora María terminó muy emocionada. Creo que actuamos bien. Sí, la verdad que sí. Es parte de una campaña de... en pro de los niños y demás, un trato por el buen trato. Y bueno, vinimos, cumplimos, quedó todo el mundo contento, eso es lo que importa. Yo me voy, la verdad, re contento, creo que la verdad, una jornada espectacular, no me la esperaba, no me la imaginaba, y bueno, cuando uno no se imagina las cosas, llega más de lo que pudo haber soñado, ¿no? Exacto, uno viene sin expectativas directamente, viene a cumplir simplemente eso, es un fin social, el día ayudó, no hay viento, no hay una nube, la verdad es espectacular. Felicitarte a vos por el trabajo y también por prestarte también para poder venir hasta Casupá a realizar un fin como este, ¿no? Sí, la verdad que vale la pena, no todo gira siempre alrededor del dinero, lo que siempre hablamos, también pasa por un tema de satisfacciones y un tema de dar una mano, y bueno, esto es parte de todo eso. Podemos ver imágenes tuyas también en www.imagenesaires.com.uy. Exactamente, allí van a ver todo, van a ver incluso lo que se va a editar y subir del evento de hoy. Bueno, se informan y ya conocen un poco de qué se trata. También queremos agradecer a Hernán Cedrés de Baterías Willard, de Benco de Baterías Willard, que donó una batería también cuando le comentamos este evento, no dudó y donó una batería para poder regalar también para que ellos tuvieran, para poder hacer una rifa, para poder solventar gastos y bueno, poder recaudar fondos, bueno, para estos fines que vienen haciendo con tanto sacrificio.
Exacto, así que bueno, simplemente invitarlos a que disfruten un poco de las imágenes, de lo que fue el evento, hay bastante material entretenido. Y Miguel, como siempre, muchísimas gracias, nos deleitamos. Bueno, esta vez no tuvimos imágenes espectaculares de auto, pero sí tuvimos imágenes espectaculares de niños. Exacto, un montón de niños alegres, los van a ver, muy contentos, muy interesados en todo el tema de los drones y las imágenes aéreas. Y esta vez no tuvimos todo el polvo que vuela de los autos. Tuvo una positiva, estamos limpitos, de camisa cosito, limpito, impecable. Limpito soy, así que valió la pena también por ese lado. Bueno, felicitarte por el gran trabajo y gracias como siempre por brindar las imágenes para Fuera Contexto. Por favor, como siempre, estamos a la orden. De la libertad.